Tengo una relación muy cercana con mi oscuridad. Me ha costado mucho trabajo entender y abrazar esa oscuridad, pero ahorita sin duda la festejo y la celebro muchísimo. Ya no le tengo miedo. Necesito a veces, antes de llegar a la luz, exponer mi oscuridad, exponer mi tristeza, exponer mi tragedia como humano. ¿Quién vive nada más en una supuesta luz o quién vive nada más en una supuesta oscuridad? Tan estamos unidos que esa conmoción se pasa de persona a persona, persona a persona, persona a persona, persona. Y hay un momento en el que uso estos hilos que yo siempre, desde que empecé a trabajar con el clown, lo he visto de alguna manera como un titiritero de emociones. Y uno está ahí arriba jalando estos hilos invisibles, que desde el inicio los mandas desde tu ombligo y que esperas que conecten los ombligos de todas las personas que estén ahí. Si conecta con uno nada más, pues ya ganaste. Pero porque esa persona será quien abra esa reja, ese puente, quien esté construyendo la empatía para de su conmoción pasársela a otra persona y esa otra persona y se hace algo colectivo. Te das cuenta de que eres parte de algo mayor, que no vives solo, que no eres un puntito nada más, que sí tenemos una posibilidad de conexión espectacular.